Fran, pues ya me metí a bañar, ya me metí a bañar. Estuvo bueno, oye, estuvo bueno ese ejercicio. Wow, me siento activa el día de hoy. Ya ven que ayer les dije que quería empezar a hacer un nuevo hábito, quería integrar un nuevo hábito aquí a mi vida y pues el día de hoy pues lo implementé. Vente para acá, ejercicio, vamos a hacerlo. Y excelente, me siento muy bien, mis piernas me duelen. Ustedes nada más vieron cuando. Bájate, no, ahorita le subes. Ustedes me vieron hacer solamente bicicleta, pero hice sentadillas, hice pesas, tantitas pesas, con las mancuernillas que tiene ahí mi mamá, y sentadillas con peso. Y me puse una faja. Ustedes no me vieron todavía la faja porque yo estaba ahí mientras yo le estaba dando la bicicleta, yo estaba viendo ahí a ver qué tenía mi mamá. Pero muy, muy bien. Fue un lunes productivo. Les digo, les grabé un video, hice ejercicio, empecé a trabajar. Entonces, ¡yay! ¡Yay, yay, yay! Muy, muy bien. Me siento muy, muy bien. Aquí está mi futbolista. Jugamos el domingo. Ah, sí, van a jugar el domingo si Dios quiere. Si Dios quiere, van a jugar en el municipio de Apodaca. Ok, en Apodaca todavía no pasan la sede, pero ya dijeron que va a ser en el municipio de Apodaca. Ok, entonces vamos a andar por aquellos rumbos, si Dios no lo permite, el día domingo. ¿Quieres decir algo? Sí. Ok. Y también un amigo mío me dijo que ya nos quedamos sin portero. Muy bien, ok, entonces ahí está, pues ya se quedaron sin portero. Se quedaron sin portero. Ok, pero bueno. Oigan, pues después de haberme relajado un poquito, después del baño que me di, pues es hora de limpiar mi cuarto porque está hecho un asco, mis chicas, un asco, la verdad. Voy a ponerme aquí a recoger antes de que anochezca, pues para dormir a gusto, ¿verdad? Dormir a gusto, a gusto, a gusto. Pero bueno, ustedes me van a acompañar, ¿ok? Primero voy a limpiar todo este desorden, que la verdad, nada más ponemos las cosas aquí, pasamos, las dejamos, tomamos agua, ahí dejamos el vaso, los pañales me los sacó Patricio, así es que tengo que acomodarlos en ese cajoncito que previamente ya había limpiado y lo he mantenido limpio, ordenado no, pero limpio sí. Ok, ahí tengo mi botecito de agua, he andado muy, 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 muy juiciosa en eso de tomar agüita. Entonces, ay, esos cargadores, ay, no, hombre, qué bárbaros. Me chocan los cables, pero pues ya les encontramos un lugarcito, pero pues es lo que les digo, o sea, lo cargamos y ahí lo dejamos en vez de guardar las cosas. Pero bueno, aquí los dejo viendo el video. Amigas, ¿no les pasa que ustedes andan así de que bien motivadas, limpie, limpie, y sus hijos o el esposo ahí echados en la cama o en el sillón y les da mucho coraje? Pues eso sentí, dije, ah, no, váyanme a traer toda la ropa de la lavandería, de la secadora, de las camas de ellos, de los sillones, toda la ropa limpia que encuentren y tráiganmela, los puse a chambearle. Mientras yo doblaba aquí, colgaba la ropa en los ganchos, los puse a que recogieran todos los zapatos de la sala, de la cocina, de su cuarto, todos los juguetes que había allá en la sala y en su cuarto tirados. Y además, terminando yo de colgar toda la ropa, los puse a que la guardaran. La verdad que me dio bastante coraje verlos ahí, nada más bien campantes ellos jugando. Yo sé que son niños, pero tienen responsabilidades. Aquí en mi casa tienen responsabilidades. Y la verdad que son buenos niños. Siempre que les digo ayúdenme, se levantan y me ayudan y no rezongan. Oigan, mis chicas, pues ya es otro día.
aquí estoy haciendo unas papas a la francesa. Les digo, yo cocino pero súper poquito. Y como ahorita Esteban se fue todo el día, va a trabajar desde las 8 de la mañana, pues ahorita les estoy preparando pues un desayuno a los niños. A ver qué sale, ¿vale? A ver qué sale y ahorita les muestro. Pues lo que sepa hacer, ¿ok? Lo que sepa hacer. Ya les puse un poquito de salecita pues para que estén sabrosas. Y pues listo, ¿vale? Me estoy dando unas quemadas con el aceite. Es lo que me da miedo, me salpica bastante el aceite. Pero bueno, déjenme seguir aquí y ahorita les muestro el resultado final, ¿vale? Oigan, iba a hacer unos huevitos, pero me di cuenta que había carne. Entonces la estoy aquí calentando. No sé si fue buena idea, pero le puse aceite. Creo que no fue nada, nada bueno. Porque pues la carnita ya trae grasita, entonces está soltando todavía más grasita. Y la salchicha pues también. Pero me estoy dando unas buenas quemadas. Que, y pues me salta bastante el aceite. Ay, yo por eso no. Yo por eso odio cocinar. No, pero hoy mi esposo, les digo, se fue desde las 8 de la mañana. Le pidieron que se fuera desde temprano a trabajar. Y va a salir hasta las 11, entonces... Ahí les encargo. Y pues estoy sola con los niños. No está mi mamá. Tuvo un compromiso también ella de trabajo. Se fue desde las 7:30. Entonces, ay, Dios mío, dame fuerza para hacer de comer. Pues lo que yo sepa, mis chicas, lo que yo sepa, ¿vale? Ahí está. Las voy a dejar ahí un ratito para que se calienten bien. Oigan, volví a meter las papas aquí porque probé una y estaba crudita. Entonces las volví a meter al aceite. ¡Ay, Uriel! Las volví a meter al aceite para dejarlas aquí un ratito más. A ver si no se me queman porque miren, se ven bien bonitas. Nada quemadas. Miren, ahí ya tenía la servilleta y el plato donde las tenía. Pero pues quedaron un poquito crudas, entonces las voy a dejar aquí un ratito más. Las voy a estar así meneando para que no se me quemen. Ahorita les digo cómo quedaron. Ya tengo aquí, miren, le puse una servilleta para que escurriera toda la grasita, todo el aceite. Ahorita como quiera con otra las aplasto para quitarles lo aceitoso, porque les digo que... Sí, mi amor, ahí voy. Porque les digo que les puse aceite y pues la carne ya soltaba. No, no. Hazte para allá, amor, te vas a quemar. Sí. Pero bueno, déjenme, les sigo aquí. Oigan, pues me quedé con toda la comida porque Aldo y Mauro se fueron. O sea, ni alcanzaron a almorzar. Llegó mi prima Betty, y se los llevó a casa de otra tía porque hoy se festeja la niña de mi prima. Entonces, pues sí. Al ratito yo creo que vamos a ir para allá. Y si vamos, pues ya saben que yo les muestro. Pero me quedé con todas las papas, pero quedaron deliciosas. El Uri está encantado. ¿Verdad, mi amor? Le encantaron las papitas. Oigan, ya empezamos con el agüita. Ya el termito listo. Lo llené, miren, ya le bajé hasta aquí. Le puse hielito para que estuviera bien fresca. Y ya saben, comida con agüita. Sí se puede, Yali, sí se puede. Ok, ánimo, mis chicas, si son como yo, a tomar agüita. Si son como yo, de no tomar nada de agua, ¿ok? Ánimo, sí se puede. Yo las apoyo. Oigan, chicas, pues me traje esta bicicleta estacionaria para acá. Pero todavía no sé si ponerla ahí. Está al lado de mi cama, este es mi lado. O ponerla en este espacio. Ya hice la cuna hacia acá. ¿Se acuerdan que ya les había mostrado la poner ahí la planta, una mesita con un florero? Pero pues la verdad quedaba descartado. Y no sé si poner aquí tipo así inclinada. Y ya cuando la use, pues ponerla aquí en este espacio. O pegar la cuna hasta allá como estaba y poner aquí la bicicleta y que le estorbe a mi esposo al pasar. No sé, mis chicas, cómo ven, pero quiero tenerla aquí en el cuarto. Claramente tengo que apagar el clima, el aire acondicionado, cuando use la bicicleta, ¿verdad? Porque pues la idea es sudar.
Y tiene que ser cuando Uriel esté despierto, porque si no, ese gordito suda mucho. Ok, entonces se entretuvo mucho con una caja que es de mi mamá y unas taparroscas grandes. Pero bueno, déjenme ver y pues para empezar a hacer ejercicio el día de hoy. Oigan, mis chicas, pues ya me puse la faja. Como pudieron ver, no me he bañado, me bañé anoche. Y voy a empezar a hacer ejercicio. Yo creo que sí la voy a dejar ahí. La voy a dejar ahí la bicicleta donde se las mostré. Siento que no me estorba. Me voy a ir a traer las mancuernillas de mi mamá y un cajón que tengo. Y voy a poner un video aquí en YouTube con música para hacer el ejercicio. Y mientras esté aquí en la bicicleta, voy a estar viendo algunos videos de ustedes, ¿ok? Ahí les digo al final cuánto tiempo hice, ¿vale? Ahorita son las 2:21 de la tarde. Entonces déjenme empezarle, ¿ok? A ver si termino como eso de las 3:30. Y a ver, tengo que apagar el clima, que no se me olvide. Para sudar. Ok, échenle ganas, mis chicas, al ejercicio. Coméntenme, ¿tú haces ejercicio o no? Ok, vamos a ver cómo nos va. Oigan, mis chicas, siempre que me subo a una bicicleta estacionaria, me acuerdo cuando estaba en clases de spinning. Esa clase me quedaba cerquita de un trabajo. Salía de mi trabajo a las 8 y me iba a clases de 8 a 9 y luego ya me regresaba para mi casa. ¡Ay, qué tiempo! Siempre me lo hace recordar cuando me subo a esta bicicleta. Literal, la clase me quedaba a 4 casas de mi trabajo. O sea, súper, súper cerquita. Por eso les digo que salía a las 8 del trabajo y me iba corriendo a la clase de spinning ya cambiada y todo. Me daban chance de cambiarme unos 5 minutos antes de salir y ya me iba a mi clase. Oigan, también les cuento que estuve en clases de bailoterapia y en esa clase nos ponían ejercicios con el step y la verdad que sí aprendí algunos pasitos, pero como quiera, cuando lo llego a hacer, procuro poner ejercicios, videos en YouTube para refrescarme la memoria y que me den ideas de cómo, de qué movimiento sigue. Oigan, les juro que cuando yo entré a esta clase era talla 13 y bajé hasta talla 5. Así es, mis chicas. Es muy bueno el ejercicio, pero soy muy floja. Oigan, mis chicas. A ver. Silencio. Un break. Oigan, mis chicas, pues hasta aquí voy a dejar este video. Mírenme, ando súper, súper sudada. Yay, se está logrando, lo estamos logrando. Motívense, mis amores, motívense para echarle ganas. Aquí sigo en la bicicleta echándole ganas para pues adelgazar estas lonjotas que se asoman por ahí. Entonces ya me vieron haciendo un poquito de ejercicio, así es que si quieren motivarse, pues aquí les dejo el video, ¿ok? Cuídense mucho, pórtense bien y si Dios me lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye.